Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Ese divergente parecía un caso intrigante. Es una pena que no consiguieras capturarlo. No tengo excusa. Debí ser más eficiente. ¿Has conseguido averiguar algo? Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. ¿Qué más? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. ¡Teniente Anderson! ¿Está en casa? ¡Teniente Anderson! Tranquilo. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño.
¿Teniente? Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien haré que vuelva a estar sobrio. Se lo advierto, será poco agradable. ¡Puto androide! ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Subo! ¡Ataca! ¡Buen ver! ¡Ataca! ¡Mierda! Creo que voy a vomitar. ¡Ah! ¡Déjame en paz, capullo! No voy a ninguna parte. ¿Qué coño estás haciendo? No. No quiero bañarme. Gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. No. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Se ve que tiene problemas personales. Debería consultar con un profesional que le ayude. ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Ese homicidio. ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. ¿Se encuentra bien, teniente? Sí. Es maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. La presidenta.
presidenta Warren ha lanzado hoy una advertencia oficial a Rusia durante su discurso ante el Congreso, en la que ha exigido que las tropas rusas se retiren de inmediato de la región ártica. El Kremlin aún no ha respondido, pero esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto. Numerosos expertos sugieren que la sombra de una tercera guerra mundial crece cada día que pasa. Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco.
Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlife. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. El almacén está más adelante, casi estamos. Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del tron. Dejadme a mí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcus. Abrid las otras cajas y llenad las bolsas. Coged lo que podáis. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez?
¿John? Ayúdame. ¿John? Primero el dron y ahora esto. Vaya suerte. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado. No podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros. Es muy peligroso. Vienen con nosotros. Sé dónde podéis conseguir repuestos. ¿Qué quieres decir? En los camiones. Están llenos de biocomponentes. Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave. ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control. Hay dos guardias humanos. Tendrás que conseguirla sin que te vean. Es un suicidio, Marcus. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos antes de que nos cojan. Es un camión lleno de repuestos. Hará bastante para todos. No podemos despreciarlo. Si nos matan, los nuestros no tendrán nada. No debemos correr tanto riesgo. Esperad aquí. Si tardo más de 10 minutos, marchaos. Marcus. Yo voy contigo. No, iré yo solo. No merece la pena que nos arriesguemos los dos. Debería de haber terminado ya. Mejor aquí que patrullando por ahí.
tienes? Bien. Adentro, rápido. ¡Camión! ¡Hemos robado todo un camión! Hay biocomponentes para todo el mundo. No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. ¡Yeah!